gracias a esta exposición. Como concejala de cultura, de verdad que es un honor acoger, pues nunca mejor dicho, tanto arte, tanta variedad estilística en torno a un tema común del que todos los presentes estamos especialmente concienciados y sensibilizados, como es el cuidar y salvaguardar el Mar Menor. Os tengo que confesar, y me vaya a permitir que os guste, que hoy ha sido, bueno, como concejala sabéis que llevo poco tiempo y tengo días mejores, días peores, y hoy os tengo que confesar que ha sido uno de esos días que dije, oye, a lo mejor no estaba tan mal esto de ser concejala de cultura. Empecé esta mañana con un emotivo hermanamiento con la biblioteca de Alcantarilla y luego, si no lo digo, me salgo del protocolo, pero bueno, hoy también vengo de celebrar la jubilación de mi padre. Lo digo porque también ha sido un momento muy emotivo para mí, para mi familia. Mi padre deja su profesión y qué mejor manera, encima de vengo de la jubilación de mi padre y ya para rematar, si el día no había sido suficientemente bueno y gratificante, pues que la inauguración de esta exposición. Rengo, muchísimas gracias por haber comisariado. Me encanta esa palabra, el comisario. No me digas que no impone. Rengo, como comisario de la María Madonna. Mira, lo que quería decir era Henry Moon. Se le hizo una exposición en el Palacio de Cristal de Madrid. Invitaron a Alfonso Guerra y a Felipe González. Y le pregunta a Felipe González a Henry Moon, ¿qué escultor le gusta a usted más de España? Dice, José Planes, el bisabuelo de todos los chicos. Muy bueno. ¿Quién es José Planes? Dice, ustedes tienen el casino de aquí de Madrid, tres o cuatro culturas. Tienen cosas imaginarias de Paso, de Valladolid, tienen en Murcia, tienen en todos los pueblos cosas de José Planes. José Planes, el viejo, el bisabuelo de estos tíos, rompió con la cultura moderna, empezó a hacer romper con la cultura clásica, empezó a romper y pasar a la moderna, descomponiendo el barro y haciendo esas siluetas tan magníficas que hacían. Y el Henry Moon le vio lo que hacía y es un poco similar al Planet, pero el Planet fue el padre de la cultura moderna en el mundo, ¿eh? Ya me acuerdo. Otro aplauso al comisario. Tener en Molina y yo apadrinar como concejala de cultura junto con Rengo a artistas no solamente conocidos sino reconocidos. Gracias a todos los que habéis acudido a la llamada de Rengo, me sigue fascinando. Tengo que confesar que el otro día con mis compañeros de cultura hicimos un juego a ver si adivinábamos, sin saber de quién era la obra, quién era el autor de la misma, y acertamos casi el 80%. Eso significa que aunque el tema sea común, pues está claro la seña de identidad de cada uno de vosotros, y eso es una maravilla y pone en valor pues la riqueza al final del arte, ¿de acuerdo? Yo además que como he estudiado Historia del Arte, pues estoy como en mi alta. Entonces tú estás preparada. Pues no sé si mejor o no, pero disfrutarlo, creo que se me nota que lo disfruto muchísimo. Quería hacer mención, que ya lo has dicho tú, Rengo, si es que me has chafado todo. Pues que las artes plásticas en Molina siempre han tenido una importancia cultural enorme, desde aquella mítica Galería C de nuestro querido Juan Vicente Ábalos y su esposa, hasta el añorado Grupo Dorea, pasando por la ingente cantidad de exposiciones que han acogido Molina de Segura a lo largo de los años, con artistas de reconocido prestigio. Me gustaría recalcar el tema que nos une hoy a los artistas que han participado. Como veis, cada uno utilizando técnicas diferentes. Tenemos pintura al óleo, tenemos diferentes tipos de texturas, tenemos performance, tenemos esculturas. Y todo, como hemos dicho, con una finalidad común, que es pues sensibilizar a la sociedad sobre el cuidado del Mar Menor, que como sabéis pues es un tema que de patente de actualidad y de que es una maravilla que el arte también haya puesto pues su mirada pues, para concienciar y seguir trabajando por su salvaguarda, como he dicho antes. No me quiero enrollar más porque lo que importa es que disfrutemos de la exposición. Yo ya le he dicho a mis técnicos de la concejalía que quiero que me pongan la mesa del despacho aquí mientras que dure la exposición, porque esto es para los sentidos, es una verdadera maravilla trabajar con este ambiente artístico.
Rengo. Muchísimas gracias a los asistentes y por supuesto a los artistas que habéis querido acompañar a Rengo gracias en esta aventura. Y nada, por mi parte nada. Gracias a vosotros y a las personas.